Bueno. Bienvenidos a Cocina Directa, cocina europea. Pues vamos a preparar una paella muy buena, la paella especial domingo en directo. Sí, señor. Y nada, la paella, como podéis ver, aquí como mejor, ¿no? En una paellera. Mirad, lo vamos a hacer en la placa de inducción. Le voy a poner el delantal. Voy a enseñar, va a ser paella de marisco. Ojo al dato. Paella de marisco. Pero antes de todo, bueno, tengo un montón de alubia verde. Mirad, alubia verde. Echaremos un poquito de alubia verde a la paella. Echaremos marisquito. Tengo un pimiento rojo, almeja, mejillón, como se puede ver, arroz, 250 gramos de arroz, aceite de oliva virgen extra, tengo unas yolas, algo de jengibre, bueno, aceite de oliva, sal, pimienta negra, y aquí un poquito de pota de calamar, aquí, un par de cigalas, unos gambones. Mirad, bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos a empezar, voy a empezar, voy a hacer una infusión, tengo aquí un té verde, a ver si lo encuentro, una infusión de té verde, a ver si encuentro el té. Tengo aquí un té verde de China, originario, y bueno, vamos a ver. Vamos a calentar con el hervidor el agua, nuestra infusión. A ver, esto lo dejaremos poco tiempo porque enseguida coge sabor el té verde. Viene la caja. Mirad cómo viene el té. Té verde, antioxidante. Bueno, es muy bueno también. La mayoría de los tés son buenos para adelgazar, también, importante, y bueno, nos ayuda a adelgazar, antioxidante, nos ayuda a ir al baño, también, pues un trapo, de verde. De trabajo. Vamos a poner el té verde. Vamos a ver para que se vea. Por ejemplo, aquí. Dejo un vaso, luego lo colaré. Tomamos otro té verde. Vamos a ver una cosa. Tengo aquí. Esto es cúrcuma. Vamos a hacer una infusión de té verde con cúrcuma. Esto es vaina de vainilla y vainilla, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Mirad. Voy a coger un cuchillo. Ahí está. Primero, la cúrcuma la vamos a trocear en láminas. Para nuestra infusión. Es un potente colorante también, ¿eh? La cúrcuma. Muy buena. Ahí está. Le he echado al vaso. Bueno. Vamos a coger un poco de vainilla. Una vaina de vainilla. Le he echado un trozo, ¿no? Le he apretado por la mitad. Y le voy a sacar un poco la semilla de dentro. Aquí voy a dejar otra vaina. Mirad, la vainilla. La segunda especie más cara del mundo. Y muchas propiedades tiene la vainilla también, ¿eh? Muchas propiedades. Muy buenas. Entonces las semillas vamos a sacarlas así con el cuchillo. Y de ahí quedaría toda la semilla de la vainilla en la punta del cuchillo. Y sacar un poco más. Esto
por ejemplo, podemos hacer un aceite de vainilla y meterlo dentro del aceite, por ejemplo. Tengo la calavera. Estamos dentro del aceite también, ¿no? La vainilla tiene mucha potencia, ¿no? Las semillas dentro, ¿no? La misma operación con el otro trozo. Luego hay una que es más grande, más pequeñas, luego ya. Es cara, la vainilla es muy cara. Pero sí. O sea, como son más pequeñas, pues cuesta un poco más abrirla, ¿no? A ver si nos deja ahí. Y nos hacemos nuestra infusión para empezar a trabajar, para hacer nuestra paella de marisco. Sí, señor. Echamos ahí. Vamos a echar ahí. Dentro del vaso. Está caliente. Tengo el té verde, voy a echar una cucharada de té verde. Y al lío, ¿no? Ahí, con una cucharada de té verde. Vamos, muy bien. Por aquí. Y su caja. Y ahora añadimos agua. Preparamos nuestra infusión. Sí, señor. Mira qué color coge enseguida, un color potente. Vamos a dejar 3 minutos y la voy a colar, ¿eh? Porque tiene el té. Y entonces hay que colarla. Bien, vamos a seguir. Vamos a ir con nuestra paella. Paella de marisquito. Mirad. En una paellera vamos a hacer, ¿eh? Para flipar. Ya tengo el agua calentada. Para luego, cuando me pida la paella agua, pues tengo ahí, ¿no? Vamos a empezar. Mirad. Tengo por aquí un montón de judía verde. Mirad, judía verde. Voy a coger un poco de judía verde. Y la voy a pegar. Voy a quitar primero las puntas. ¿Sí? Lo que tengo que utilizar. Calado. Las puntas. Y qué mejor, ¿no? Que para el fin de semana, un domingo, prepararnos una paellita, ¿no? Yo sé que hay gente que es de paella, otra gente que es de pollo, ¿no? Y bueno, me parece muy bien, ¿no? Que se disfrute así de bien, en cocina, en casa. Le quitamos las puntas, tanto por un lado como por el otro. Ahí. Mirad. Bueno. Y ahora pues la cortamos. Mirad. Como queremos más o menos el tamaño, un tamaño como de 2 centímetros, 2 centímetros y medio aproximado, así que se vea. Ahí está. Echamos las puntas. Bueno. Vamos a poner le vamos a dar fuego a la paellera. La encendemos. Vamos a ir con el horno líquido. Aquí tengo la calavera. Voy a echar. Vamos a coger un poco. Poquito, luego podemos ir siempre echando un poquito más, ¿eh? Sin pasarnos. Oro líquido macerado, aceite de oliva virgen extra. Sí, señor. Macerado en cúrcuma. Bueno, ahora acaba de caer un trozo de vaina de vainilla, no le va a pasar nada. Ahí me gusta. Le va un toque dulce, así. Bueno. Y también lleva pimiento choricero, me parece. Bien. Vamos a coger y vamos a echar la judía. Esto como unos 100 gramitos o 150 aproximado, ¿eh? Unas cuantas vainas. Aquí una paella para 4 personas. 200 gramos de arroz redondo. Tengo aquí 250 aproximado, lo que es un vaso normal de agua personal. Buenas tardes, porque yo lo hago. Bueno, ahí está. No sé cómo se verá desde. Madre mía, qué poco brillo. Bueno, yo creo que no. Voy a bajar el fuego. Que vaya haciendo poco a poco.
se va dorando. Haciendo color, doramos primero la lluvia verde. Echamos. Ahí. Tenemos. Bajo un poco el fuego. Ahora voy a calar la infusión, si no va a coger mucha fuerza y no me la va a poder tomar. Que se vea en cámara. Con un colador. Infusión. He derramado. Una galleta. Limpiamos. Una buena infusión. Té verde, vainilla y cúrcuma, ¿eh? Que está de moda, ¿eh? Bueno, las infusiones están de moda y la cocina también, ¿eh? Ahora con la pandemia nos metemos más en la cocina, sí señor. Bien, vamos a pasar un poco por aquí. Está muy caliente. Mirad, no he conseguido poner el chat. Muy buenas a todos. Mainz. ¿Y por qué lo hago? Es que no puedo. Estoy buscando, a ver si lo puedo ver desde aquí. A ver si lo encuentro. Bueno, pues vamos dorando un poquito la judía verde. Ahora, aquí estamos. Bueno, a ver, voy a decir unas horas para la paella de marisco. Vamos a dejar por aquí. Y ya vamos a ir también dorando el marisco. Las gambas, bueno, la gamba no, los gambones y las tiradas. Pero primero vamos con la pota, ¿no? Son tiras de pota, vamos a añadirle a nuestra paella en tacos, en dados. Cortamos unos dados. Esto está todo lavado, ¿eh? Hay que lavar todos los ingredientes muy bien, tanto como la judía verde, el pescado, todo. Lo meto aquí, junto con la judía verde, y que se vaya dorando. Con una pizca de sal, ahí, mirad, ahí, un poquito de alegría, ¿no? Ahí está, un poquito, bien. Las ñoras las vamos a dejar preparadas, vamos a usar dos, pero vamos a echar más tarde, ¿eh? No nos interesa que se nos quemen tampoco. A ver si. Sacamos la semilla de dentro, vamos a coger un plato. Trabajamos mejor. A ver si me encuentro. Aún no. Ahí está. Y aquí, así hacemos. Así no tenemos que limpiar la tabla. Va toda la semilla aquí al plato. La vamos dejando limpias, ¿ves? La ñora. Esto le va a dar mucho sabor. La ñora, vamos a dejarla por aquí. Esta hacemos lo mismo. La vimos, que sacamos todas las semillas. Ahí está. Ahí. Cocina en directo para todos vosotros. Eso es. Ahí va dorando. Voy a coger. Voy a coger esta metálica. Me voy a andar mejor moviendo. Ahora. Vamos a ir meneando un poquito todo. La pota y la judía. Os voy a enseñar un poquito. Mira que pinta al principio es aceite de oliva. Aceite de oliva. Judía verde, mirad. Vamos a hacer para cuatro personas una buena paella. Sí, señor. Ahí, ¿eh? Sencillo, de momento vamos bien los pasos, ¿no? Ahí. La pongo. Luego, como es una paella muy grande y tengo tres fuegos, me voy a ayudar con los tres fuegos para que coja toda la paella. Entonces va a haber calor por todas las zonas. Eso es súper importante, si no, no se va a terminar de hacer bien. Dato también importante es que la paella
tiene que ser, no puede pasar de un pulgar de grosor. Centímetro y medio como mucho. Luego, si pasa de centímetro y medio de un pulgar, se considera arroz. Ya son todos arroces. O sea, por eso es una. La paella se define como una fina capa de arroz encima. Luego los ingredientes. En este caso es el marisco. Sí, señor. Se va dorando. Tengo como ingrediente, no tengo azafrán, pero tengo pimiento choricero, que también le va a dar mucho sabor y mucho color. En polvo, pimentón, dulce, choricero. Ahí está. Tengo un poco de jengibre, mirad, unos trozos de jengibre muy grandes. Muy aromáticos también. Voy a hacer un trozo de jengibre, a ver, pero al marisco por encima. Lo voy a rallar cuando se esté dorando. Voy a hacer un trozo de jengibre, rallar con un rallador. Voy a coger, voy a buscar un rallador. A ver si tengo por aquí. Luego también tengo bandejas, pimiento rojo y mejillones. Vamos a ponerlo por aquí, que se vea, ¿no? No vamos a usar ningún tipo, aviso, ningún tipo de verdura ni hortaliza más, nada más que la judía verde, ¿eh? En la paella. Bueno, y el pimiento. Pimiento es un pimiento del piquillo. 125 gramos de pimiento del piquillo. Para cuatro personas, para quedarse bien a gusto. Ahí estoy, pero. Y como digo. Parece que va un poco lento, pero va bien. Voy a poner el plato por aquí y voy a dejar aquí la paleta para que no manche, ¿no? Bueno, mirad cómo va, ¿eh? Vamos a ir moviendo. Ahí. Esto luego va a quedar una costra de todo sabor al arroz. No le va a hacer falta, con el marisco que tiene, no le va a hacer falta ningún tipo de caldo preparado ni nada, porque va a quedar con agua, con un sabor espectacular, muy potente, ¿eh? Ya tenemos género como para abarcar todo el sistema, ¿eh? Mirad el género que tenemos aquí, ¿eh? Tenemos aquí, a ver, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gambones, 2 cigalas, le hemos echado 2 tiras de pota, le hemos echado unas 10 vainas de 10 judías en vaina, las hemos cortado, las hemos echado, 10-12 aproximadamente. Luego tenemos por aquí almejas, unos 250 gramos de almeja, la almeja de Japón, es una variedad. Y luego tenemos mejillón, está limpio, hemos limpiado todo. La almeja, truco de almendruco para la almeja. Almeja, truco de almendruco número 1. Hay que dejarla en agua con sal para que se abra y suelte toda. Tiene que soltar la arena, toda la arena. O sea, muchas veces os igual os ha pasado que habéis comido almejas y que lleva la almeja dentro. Pues lleva deja la arena, ¿no? Masticas y entre los dientes notas la arena, ¿no? Y eso es un fallo erróneo muy grande, ¿no? A la hora de hacer unas almejas, que es coger y dejarlas sin agua con sal. Ellas solas se abren y se van limpiando. Luego las pasamos otra vez por agua y eliminamos toda la arena. Ojo al dato. Porque yo hago un saludo. Bien. Voy a ir dorando. Mirad, los gambones. Vamos a poner los gambones por aquí, en círculo. Ahí está, como de todo. Los gambones, que se doren bien. Echamos ya los gambones. Que se marquen primero una cara y luego la otra. Vamos ahí, ahí. Si nos pide, si luego nos pide aceite, nosotros tenemos aceite, ¿eh? Eso sí que es verdad. Ponemos por toda la paellera nuestros gambones. Que se vayan marcando. También vamos a hacer las cigalas, sí señor. Voy por aquí, por el centro, me voy cogiendo sabor. Mirad, el fuego lo tengo un poco medio bajo, no pasa nada. Tengo las pinzas. Ahí, las pinzas de la cigala. Un saludo a Johnny el Pinzas. Ahí está. Bueno, seguimos. Un saludo al portero de Balbón. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a picar la ñora con el cuchillo. Primero voy a brindar salud por todos los telespectadores, especial directo para Twitch y para YouTube.
Estamos también en YouTube, en Cocina Europea. Os animo a seguir el canal, tanto de Twitch como de YouTube. De momento. Luego ya más adelante os daré mi Instagram con fotos de cocina, de muchos platos de cocina que he ido preparando a lo largo de estos años, estos 5 largos años. Pero eso será más adelante. Lo tengo que mirar muy bien. Y luego ya empezaré a dar mi Instagram. Y podéis ver ahí los platos que he ido elaborando durante 5 años. Como tengo un poco personal, lo tengo que poner un poco más, pues, las fotos de cocina. Pero sí que hay mucho contenido. Y eso os gustará, Un poco de todo. Picamos bien la ñora, las dos ñoras, bien picadas. Con cuidadito. Esto le va a dar mucho sabor. Ahí. Especial domingos, ¿eh? Una paella. Nos levantamos y... Oye, hoy me apetece paella. Hoy me apetece un pollo asado. Con mantequilla y tomillo, por ejemplo. Hoy me apetece una chuleta de cordero. Me parece muy bien, ¿eh? La iniciativa es súper importante, ¿eh? La iniciativa... Y nos ponemos las botas. En este caso, una paella de marisco, ¿no? Mira, picado ahí. Voy a apartar el plato. Vamos limpiando, que se vea mejor. Hola, Puerto... Puerto Cucúa. Que ponga ahí. Y hoy, muy especial, sí, el día de hoy. Porque yo lo hago. Eso es, especial. Saludo. Estamos en el aire, en directo. Vamos a coger ahora al gambón. Tenemos aquí, mirad, lo voy a enseñar para que se vea mejor. A ver si pongo una cámara. Mirad, ahí se ve, mirad qué maravilla, ¿eh? Se están dorando, despacito, no hay prisa. Mirad, ¿eh? Esto, la verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a coger por encima, le vamos a echar una fina capa, un poquito de solo al marisco, ¿eh? Ojo, pimienta negra. Al gambón, solo en una cara, un poquito al gambón. Y a la cigala también, ¿eh? Va a potenciar bastante, ¿no? Un poquito. Pimienta negra, solo al marisco, ¿eh? La almeja y el mejillón, tengo reservado. Eso echaremos más tarde, no nos interesa. Si echaríamos ahora, se haría de más. Eso se hace en un momento, la almeja y el mejillón. Eso lo echamos más tarde. Bien. Llega, llega el olor por ahí. Llega el olor. Muy bien. Vamos a echar una fina capa. Ya cojo un rallador. Jengibre, súper aromático. Vamos a mezclar con el gambón y con el gambón. Mira, mira, un poquito de jengibre, señor, un poquito. Si consigo. Un rallador. He cogido este rallador, mirad. Bueno, vamos a ir al lío. Un poquito. Por encima. Bien, hasta ahí. Un poco de jengibre. Trocito, un poquito de nada. Bien, lo colocamos por aquí. Ahora, las ñoras las echamos ahora. Ahí, dentro. Echamos todo bien. Ahí. Buah, esto empieza a coger. Empieza a coger un color maravilloso, mirad. Dejamos, no movemos. Quiero que... Ahora voy a poner los tres fuegos. Vais a ver. Con la inducción. Ahí va, un momento. A ver cómo me las apaño. Ahí está. Ahora va a coger toda, lo que es toda la paellera, ¿eh? Con tres fuegos a la vez. Ahí entra hambre. Entra hambre. El arroz aún está reservado. De momento, el pimentón. Vamos a coger el pimiento. Pimiento. Mira cuánta cantidad. Cuánta cantidad de aluvia verde, ¿eh? A la paella, sobre todo la valenciana, suele llevar. Es como muy típico, ¿eh? El marisco, la judía verde, ¿no? Siempre la vemos por ahí bailando. Y bueno, ya veis que no lleva ni cebolla, ni tomate, nada. Y porque no tengo azafrán, pero lo vamos a arreglar muy bien, ¿eh? Pimentón, dulce, choricero. Luego el pimiento,
El pimiento también le va a dar mucho sabor. Vamos a limpiar con papel. Le va a dar mucho sabor, ¿no? Luego las medidas de agua, os la diré. Echaremos un poquito menos, porque el mejillón a la vez se suelta también su agua, su caldo. Y echaremos un poquito menos, ¿eh? Pero tampoco... Por cada... La medida es simple. Por cada taza de arroz, 2 tazas y media de agua, de caldo, ¿eh? Y claro, si no va, limpiar la zona de trabajo. Ahí va cogiendo, me gusta mucho. Huele de maravilla. Tenemos por aquí, aquí tenemos una planta de romero. Os diré luego que va a jugar un papel fundamental, ojo al dato. El romero lo tengo aquí, lo meto en agua y ahí está, dándole un poco de vida también a la casa. Armonía. Vamos a ir moviendo un poquito. Ahí está. Esto lo damos la vuelta. Quedan por un lado y por otro. Jamones. Joder. Esto va cogiendo un color maravilloso. Sí, señor. Y la vamos a todos controlar. Podemos ir bajando el fuego siempre un poquito. Yo lo tengo ahora, ya veis. Lo tengo bajo, ¿eh? Bajo pero constante. Si me haga bien, voy despacio. Prefiero ir que no se me queme. Mirad, os voy a enseñar. Va a saltar la alarma de las placas, ¿eh? Mirad. Hasta ahí vamos bien, ¿no? La buena pinta. No me diréis que el domingo... Domingo de resurrección. Esto ya... Os coméis una paella de estas y resucitáis. Y resucitáis. La verdad que sí, ¿eh? Verdad de buena. A ver qué me dicen por aquí. Te vas a preparar la paella. Claro, claro, es que te hace tragar saliva, apetece, la verdad que sí, señor. Pues un brindis a todos que están ahí atrás. Os animo a escribir también, si me estáis viendo, a seguirme. Bueno, la vainilla. La dejo un toque dulce a la infusión, la vainilla. Mirad. Bueno, a ver si se ve por ahí un poquito las semillas de vainilla, por aquí un poco la infusión, el té verde. Bueno, muy buenas, ¿eh? Y la cúrcuma que le ha dado este color amarillo-naranja, ¿no? Mientras cocinamos, vamos tomando una infusión. Y esto, las infusiones, otra cosa, nos abren el apetito, ¿no? Nos abren el apetito, súper importante. Voy a echar una pizca de sal. Una pizca de sal sin pasarnos, ojo al dato. Una pizca de sal así, pizca, ¿eh? Ahí está, con alegría. Bien. Ya veis que tengo aquí el tomate, tengo la cebolla. Unos tomates muy maduros. A mí me gusta que estén maduros para trabajar con ellos, porque es como más sabor tienen, ¿no? La pena de todo es que lo cogen verde y te lo traen. Luego lo maduramos en casa, ¿no? Y lo bueno es de todo cogerlo de la mata ya es madurado, ¿no? El propio suelo que le está dando el sol, que va madurando, ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? Como mejor sabe y más vitaminas y como debería ser un tomate que madure en su propia rama, ¿no? Ahí está, a ver. Ahí está. Bien, esto va a coger una pinta estupenda. Vamos a echar un par de cucharadas de pimentón ahora mismo. Mirad, tendríamos azafrán, no tengo azafrán. Vamos a usar pimentón. Si tenéis colorante, directamente lo cogéis de colorante y lo tiréis a la papelera. Colorante alimentario cero. Este es un colorante artificial, lo único que hace es dar un color artificial. Estamos trabajando con un género de calidad, como son gambones, judía verde, un buen aceite de oliva virgen, y venimos con un colorante artificial a meter en a esta maravillosa paella. No, pues para que nos peguen un tiro directamente y nos deje sin conocimiento, no podría ser. Error grande, catastrófico. Tirad de pimentón dulce y vais a ir muy bien. La vais a dar un color rojo espectacular. Mirad lo que voy a hacer. Y es como mirar 2 cucharadas, 2. Ya vale, ¿eh? Ahí está. 2 cucharadas. Me sobra bastante. Ahí tengo. Y ahora voy a mover un poco. Un poco ya, ¿eh?
¿Qué pasaba? Lo del aceite, lo mismo. Preferible también que no nos quede nunca una paella aceitosa, ¿no? Si vemos que tiene mucho aceite, le quitamos, ¿eh? Ahí estamos haciendo de quitarle el aceite. Quitarle, hacerle caso. ¿Qué ganaréis? Ganaréis luego en salud y todo, ¿eh? Buah, qué pasada. Vamos a echar ahora rápidamente el pimiento, ¿no? Vamos a coger el pimiento. Vamos a guardar para decoración 1, 2, 4 pimientos enteros. Y los demás los vamos a cortar en tiras. En tiras. Vamos a bajar el fuego, ¿eh? Si vemos que... Ahí está. Mirad, en tiricas. Aún no hemos echado el arroz. Guardamos 4. Ahí está. Dejo 4 y echamos. Vamos a la paella. Luego para la decoración de esos 4 lo vamos a colocar por ahí. Y vamos, va a quedar muy, muy bonita, ¿eh? Ya veis. Un poco de color rojo. Señor. Importante también, si le damos mucha caña, el pimentón pues se quemaría también, ¿no? Hemos hecho casi el final. Ahí está. Ahí está, está cogiendo la costra por debajo. Magnífica, ¿eh? Voy a enseñar ahora, voy a enseñar. Mirad qué pinta, ¿eh? ¡Guau! Wow. Mirad qué pinta más buena. Mirad. Y a ver si me coloco una cámara. Lo está intentando, pero no he podido buscarlo. Lo de la cámara. Una cámara que enfoque a 2 cámaras. Lo he visto que lo hacen por ahí. Y ya no perdéis detalle, ¿no? Buah, menuda pinta. Pintaca, ¿no? Porque yo lo hago. Dice pintaca. Se está alimentando mirándola. La está viendo y ya está comiendo con la vista. Sí que sí. Ahora cogemos y echamos el arroz. Yo tengo aquí como un vaso, 250 gramos. Ahí está, el arroz, directamente. Y mezclamos. Mezclamos. Que comienza a calentar. Mezclamos un poco. Que penetre bien el sabor en el arroz. Que todo lo que ha soltado es tan bom. De acibala. ¡Guau! ¿Sí? ¡Qué pasote, eh! Si tenemos mucho arroz, ya no sería paella, sería arroz. Tiene que quedar una ligera capa. Ahí está. Vamos un poquito. Y ahora viene el agua. El agua, la proporción que hemos echado. Ahora os voy a decir. Viene el agua. A ver. Proporción, pues hemos echado un vaso de arroz, por ejemplo. Pues 2 vasos de agua, 2 vasos y medio. Vamos a coger. Vamos a colocar. Mira, los mejillones de las almejas. Vamos a echar las almejas. Los mejillones los colocamos después. Vamos a echar las almejas. Como la almeja, lavada. Y la echamos. Sí, señor. Ahí está. Una pinta más buena que esto, ¿eh? Saluda a tu padre y a tu mamá, los Juanes y las Lely. ¿Que me saludan? ¡Saludos! ¡Ostras, que me he quemado! Claro, hay que tener cuidado, a 3 fuegos, por eso estoy con el trapo. ¡Juanillo! ¡Saludos, Juanillo! Porque yo hago, ¿quién más anda por ahí? Pinta buena, ¿no? Es que a poner los 3 fuegos, ha pillado mucho calor. Poner ahí
Ahora vamos a echar el agua. Bueno, la cantidad de agua es sencilla, ¿no? Mirad, vamos a echar 2,5. Si hemos hecho una de arroz, mirad, cantidad. Uno. Dos. Y medio, ¿no? Ahí está. Ahora meneamos un poco bien. Sí, un poquito. Claro, está caliente esa asa. Vamos a poner. Ahí. Pues qué pinta, ¿eh? Una pinta estupenda. A ver. Que penetre bien el arroz. Que se siente, a ver. Uno para allá. A mí ya se me empieza a hacer la boca agua, no sé vosotros, pero bueno. El arroz por debajo, es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Ahí. Joder, qué pinta. Bueno, ahí la tenemos. Un saludo. Juanillo, me siguen desde Alemania, me parece. Ahí está, le ha apagado todo. Ahí. Y los mejillones también los vamos a colocar enseguida. Y aquí a 10 minutos vamos colocando los mejillones. Los mejillones se hacen enseguida. La almeja ya ha echado. Vamos a ver. A ver ahí. Ahí está, la voy cogiendo. Estamos montando una gorda aquí, ¿eh? Estamos montando una buena paella. Ya solo el aroma. Bueno, hemos reservado 4 pimientos. Vamos a ponerlos en un plato. Que se vea. A ver. Los voy a dejar aquí en este cuenco. Que se van a ver bien. 4 pimientitos. Juanes y Leslis, saludos. No había visto bien el mensaje. Bueno, vamos a colocar el pimiento aquí. Vicen, ven aquí. Aquí. Bueno, mirad la paella. Se aprecia. Yo creo que se aprecia bastante bien. Que ven cómo lo montáis, ¿no? Mientras estéis comiendo y viendo cómo se hace la paella, la verdad que lo montáis muy bien. Para la decoración final, guardamos 4 pimientos. Ya vais a ver. Esto ya se queda como está, ¿eh? Habéis visto que mucho mejor. El colorante alimentario lo eliminamos, lo utilizamos. ¿Qué utilizamos? El pimentón, pimentón dulce. Mirad, aquí tengo. Vamos a aceptar, ¿eh? De pleno. Sí, señor. Ahora es momento de echar un poquito de sal para que el arroz coja. Un poquito de sal. ¿No tienes eso? Ahora es cuando tenemos que echar, ¿eh? Un poquito. Bueno. Ahí queda. La paella ahora. La paella ahora no se mueve. Ahí está. No se mueve. Ahí la dejaríamos ahí. Está haciendo por todos los lados. Luego le damos un poco más en el centro. Ahí. Y podemos ir colocando también el mejillón. Mirad, el mejillón. Estoy colocando. De esta manera. Estoy colocando el mejillón. El mejillón también va a soltar, va a dar más líquido. Suelta más agua. Así. Con los bordes, vamos decorando. Vamos dejando que coja. Que coja color, ¿no? Sí, señor. Tengo limpio y preparado. Ahí está. Qué pinta más buena, ¿eh? Qué pinta, guau. Vale. Estos mejillones son más pequeños. No pasa nada. Podemos más. Al ser más pequeños, pues podemos más. No pasa nada. Mirad, ¿eh? Menuda pinta. Vamos a poner un poco del central. Zona central, a ver. Oh, ahí.
potencia. A ver qué me dicen por ahí. Sí, tiene que saber mejor, claro que sí. Hay que comer con los ojos y luego habrá que catar también. Habrá que catar un mejillón que se nos queda por aquí. También lo metemos ahí. Que no se diga, ¿eh? El caña, caña de la buena. Bueno, la zona de trabajo. Vamos a ir ya limpiando la zona de trabajo mientras se va haciendo nuestra paella. Solo un poquito más de caña en el centro, a 7. Ahí. Luego se va a formar una costra. Eso le llaman el socarrat. Se crea una costra de todo lo que ha soltado el gambón, lo que ha soltado la cigala. Una cosa es costra y otra cosa es quemado, ¿eh? Ojo al dato. Ojo al dato que hay. Como si nos come la paella, nos coja algo que ha quemado, nos sale todo de arroz quemado. La costra es diferente. Eso se crea al no moverla, ¿no? No hay que moverla. Entonces ahí ya va dejando el pozo, va bajando todo, se va acumulando abajo, y luego queda debajo del arroz, ¿no? Y luego cuando apartas, ¡pas! Queda espectacular, ¿eh? La verdad. ¡Salud! Esto va cogiendo una pinta estupenda. Vamos limpiando la zona. Voy por aquí. Luego haremos un truco almendruco con el romero. También para la paella, para un toque de sabor a campo. Más si cabe. Un toque muy bueno, ¿eh? Yo creo que os gustará. Ya veréis. Con esta fabulosa planta que tengo detrás, el romero. Sirve para muchas cosas. Yo la uso mucho. Sirve mucho también para fortalecer el pelo. Fortalece el pelo, ayuda al crecimiento del pelo también. Expectorante, el aparato respiratorio, el romero. El romero que lo tengo aquí. Mirad. El romero, sí señor, aquí lo tengo. Ahí. Para que lo podáis ver. Todo tan limpio que parece que no has cocinado. Pues muchas gracias, hay que tenerlo todo limpio, hay que intentar. Además, luego nos ahorramos el trabajo, ¿eh? Nos ahorramos el trabajo. Es verdad, ¿eh? Mirad, ya voy, yo conforme ahora se está haciendo el arroz, la paella, pues vamos limpiando, ¿eh? Mirad, ya tengo la tabla limpia. Mirad la tabla. Ahí está. Uno con el otro. Le damos bien. Ya la mesa. Sí, señor. A veces lo que más, bueno, en las casas podéis hacer muy bien, pues por ejemplo, uno cocina, otro limpia también, no hay que ponerse de acuerdo. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, podemos llegar a un entendimiento, ¿no? Ahí, tengo que ser de acuerdo, hay que ser un poco, pues bueno, yo hago una cosa, tú haces otra, no sé qué, no sé cuántos, y ahí yo creo que vamos mejor, ¿eh? Vamos haciendo cosas. Ya tengo toda la zona limpia, según Juanillo, que me lo ha escrito por ahí. Vamos a pasarla por aquí ahora. Estoy a tres fuegos. Que coja la candela de la buena. A ver. Puerto Cucúa, doy fe de ello. Ayudante de cámara, no está, mi ayudante de cámara se ha ido de fiesta. Lo mejor que es limpiar es para cocinar. Que es mejor limpiar que cocinar, bueno. ¿Con qué vino hay que acompañar la paella? Pues bueno, la paella existe marisco con unos vinos blancos, unos vinos que sean suaves, ¿no? Si la paella, pues, por ejemplo, es de carne o de pollo, por ejemplo, pues igual podemos combinar con un tinto también, ¿eh? De hecho, yo tengo por ahí en el canal una paella con pollo, paella a la Navarra, ¿eh? Con pimiento también de piquillo, con productos de Navarra. Se llama paella roja a la Navarra, muy buena. Y esa, pues yo creo que ese tipo de paellas, pues con un vino tinto así, por ejemplo, joven, que no sea muy fuerte, o un crianza, ¿eh? Ya si es reserva ya tiene toques muy fuerte esa madera, pues igual. Pero bueno, y si ya es de pescado, de marisco, pues entonces yo aconsejo un vino blanco, ¿no? Un vino blanco que esté bueno,
Yo creo que sí, que para el pescado y para el marisco un vinito blanco fino. Lee bien. Bueno, pues eso. Salud. O sea, estáis vosotros comiendo y yo me estoy tomando una infusión. Ahí va quedando. Voy a probar un poco el arroz, a ver cómo ha quedado al dente. Voy a coger. Ahí. Le falta un poquillo. Echa un poquito más de agua, un pelín. Ahí la tengo. Y ahora vamos a hacer, también si queremos que se haga antes, la podemos tapar un poco. Ahí ya va cogiendo, ahí me gusta cómo va cogiendo. La podemos tapar un poco, un poco de almendruco, entonces el arroz se acaba haciendo, ¿no? Vamos a coger el romero. El truco del romero. Pues no sé quién es ese, no conozco a ese cocinero, pero bueno. Supongo que las hará bien, ¿no? Las paellas. Bueno, yo he visto de todo, ¿eh? He visto cosas muy raras en las paellas también. He visto hasta plátanos encima. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Como quien dice. En honor, por ejemplo, una paella, pones un plátano encima y dices, bueno, una paella en honor a las palmas de Gran Canaria, ¿no? Me cago en la hostia. Pero bueno, no sé. O le echas un donut encima también, en la paella. No sé, cada uno ya la cocina se ve de diferentes variantes, ¿no? Cada uno. Vamos a coger unas ramas de romero. A ver. Vamos a poner encima las ramas de romero. Ahí. Bueno, hasta aquí el truco de almendruco lo vais viendo, ¿no? Ramas de romero encima. Y vamos a dar a la paella un toque. Un toque a campo total. Un toque a campo. Es como si estaríamos cocinándola dentro del campo, ahí en medio del campo, con los animales. En plena naturaleza. Encima nos va a venir bien porque nos va a nutrir, nos va a, ese romero se va a añadir a la comida, va a coger un aroma a romero también y a marisco. Vamos a poner una tabla encima, en este caso, ahí está. La tabla encima, ¿no? Déjame un poco este. Esto nos va a ayudar a que el arroz se vaya haciendo y a que penetre un poco el romero con el arroz y todo, ¿no? A ver. Juan y el marido de la Pedroche, no hagas publicidad. Exactamente, tener que hacer publicidad, que me la hagan ellos a mí, ojo al dato. Ahí, ahí. Vamos a ir. Poner ahí. Vamos a coger, voy a coger un trapo limpio. Esto lo estoy usando todo el rato. Y en el fuego central lo voy a dejar un ratico puesto para que el arroz se termine de hacer. Lo hemos tenido pues aproximadamente, pues que lleva un cuarto de hora, 10 minutos, 12, por ahí. Más no, ¿eh? Y ahora ya, si tiene que hacer, ya le queda nada. O sea, le queda el toque, lo tenemos que dejar al dente. Ya pongo un trapo, mirad, ¿eh? El trapo con la tabla encima para que no se hunda. Huele a romero. Ojo al dato, huele a romero. Huele a romero que flipas. Que flipas. Eso está ahí. Lo vamos a dejar un par de minutejos y vamos a apagar el fuego. Y luego quitaremos las ramas de romero. Bien, por último, vaya por Dios, me ha caído aquí todo el romero, los pimientos. Vamos a dar un agua. Los pimientos. Estos pimientos se comen tal cual. Pimientos de piquillo muy buenos. Vamos a poner.
para el emplate final. Ojo al dato. Como me ha caído romero al cogerlo. Ahí está. Y luego ya pues vamos limpiando. Ya vamos abriendo el estómago. Yo creo que ya empieza a haber hambre. Hambre de verdad, ¿eh? Vamos a ver. Se me ha caído aquí el romero. Y la sal también. Madre mía. Ya, vamos a dejar el emplate para el emplate final, vamos a ir preparado todo, porque esto ya está, ya hemos abierto estómagos, nos vamos a poner la bota, sí señor, vamos que nos vamos. Voy a apagar el fuego, vais a ver lo que voy a hacer, el romero aquí lo voy a dejar por un lado, sí señor, esto, no le hemos echado ajo, no hemos echado cebolla, no hemos echado tomate, solo le hemos echado el pimiento de piquillo y la judía verde, un poquito de judía verde, ¿eh? Luego lleva todo un marisquito de bueno. Sí, señor. ¿Cómo huele a romero? Romero, romero, romero. Que quite lo malo y traiga lo bueno. A ver. Me invitas hoy todos a comer paella. Mucha hambre. A comer, exactamente. Buena pinta. Bueno, vamos a coger, vamos a destapar la caja de sorpresas. Mirad. ¿Qué pasó? Vamos a poner aquí la paella. Es una tabla. Pues nada, podemos dejar reposar un poquito más para que el arroz se siente y se acaba de hacer. ¿Eh? Nos quemamos. Mirad. Ahí está. Ahora quitamos las ramas de romero. Vais a ver. Por aquí. Quitamos las ramas de romero. Este mismo plato, ¿veis? Está soltado, ha soltado todo el aroma. Mirad, truco del almendruco de bueno, ¿eh? Mirad qué pasó, qué pasote, ¿eh? ¿Cómo ha quedado? ¡Buah! ¡Qué maravilla! Vamos a poner los pimientos. Ahí. Bueno, ya que estamos en Navarra, pimiento de Navarra. Es un pimiento del piquillo. Poner ahí, decorado, decoración total. Este ya ha hecho su función, el romero, lo tiramos. Además va a tener ese aroma y no se va a ver, ¿no? Porque también lo podéis dejar también como adorno en la decoración final también. Vosotros podéis hacer ya ahí lo que queráis. Pero ahí queda, ¿eh? Os voy a enseñar. Os voy a enseñar. A ver. Voy a cogerlo aquí. Yo creo que esto ya lo quema, ¿no? Bueno, mirad. Mirad. Paella de marisco para acabar un buen fin de semana. Sí, señor. Nosotros ya podemos coger, podemos tapar con los trapos. Que luego haremos. O taparemos un poco los trapos. Sí, señor. Limpiamos. Ya los acerco ya. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Yo digo, podemos coger, podemos poner un trapo encima. Cogemos. ¿Eh? Y. Yo tengo muchos trapos, entonces. Y la dejamos así. Y esto va a aguantar, va a hacer dos cosas. Una cosa, pues que no caiga nada encima, ¿no? Y otra cosa es que se mantenga más tiempo caliente y que se vaya quedando el arroz, que se vaya haciendo lo que se tenga que hacer y se quede al dente, al toque guay, ¿no? Y bueno, y luego ya, pues cuando vayamos ya a servir, pues la destapamos y ya estaría ahí la joya de la corona, ¿no? Esa paella de marisco. En honor también a las tierras valencianas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Tengo un amigo mío, Gustavo, ¿no? Que pues que va mucho por Valencia, es catalán, pero también pues va mucho también por Valencia, conoce bien las paellas, la zona de. Pues bueno, y también muchas veces, pues no es ir allá y que te pongan siempre una paella buenísima. Tú te puedes ir a Santander y comer una paella de la hostia. Tampoco hace falta, muchas veces tienen la fama, pero no. ¿Eh? Ahí queda. Mirad. Entonces nos vamos a ir, nos vamos a ir.
Vamos a ir con esta joya. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué pinta más buena. Bueno, haremos unas fotos también. Haremos unas fotos para Instagram. Unas fotos en Instagram también daremos. Y yo os daré el enlace más adelante de mi Instagram para que podáis disfrutar de un montón, de una galería de fotos de 5 años hasta aquí en cocina, ¿no? Que es la trayectoria que llevo yo, ¿no? Cocina europea, una buena trayectoria en cocina, ojo al dato. Y bueno, ya os daré mi Instagram. Bueno, para que sepáis que estoy también en YouTube. Estoy en YouTube, en Cocina Europea, en YouTube. Me están escribiendo un montón de gente que dice, no se entera, que nos han entrado el pirata. La cocina del pirata. Ah, pues un saludo, la cocina del pirata. Un saludo muy grande. Voy a decírtelo porque como no te entera más. No me entero porque estoy aquí a tres bandas. Y con esta maravilla de paella. A ver qué te parece. Un saludo. Todos, mirad, qué pinta, más buena. Y bueno, hemos trabajado con ingredientes, ya habéis visto, totalmente el marisco. Parte del pirata cocina, pestuzo, no sé qué quiere decir pestuzo. Pintaza de paella rica. Muchas gracias. Y muchas gracias al pirata. Al pirata. Pirata. Pirata como Jack Sparrow, ¿no? Parecido. ¿Te gustaría Jack Sparrow? Digo yo, a mí me gusta, ¿eh? Las películas de Jack Sparrow y cómo hace de actor, ¿no? El actor de pirata lo clava como actor. En pirata yo creo que es de los mejores. El Jack Sparrow, a mí yo digo, es que le hace bien el papel de pirata, ¿eh? El Jack. Y me gusta eso sí, el actor. Pero pues un saludo muy grande, ¿eh? A todos que están ahí. A ver, voy a mirar un poco por aquí. Otakusumu. Bueno, es que no. Venga, parte del pirata. Eso es japonés, ¿no? O... Otaka Samurai. Marusu 666. Pues, te puedes levantar en el móvil. Bueno, que quería decir que tengo el canal también en YouTube. Tengo un canal humilde, pero bueno, que ahí tengo muchos platos y muchas recetas. Cocina europea también, estoy ahí. Que sepáis que vine con un trabajo atrás, que cocinaba con el perro. Mi perro era mi ayudante de cocina. Y bueno, y el perro pues me traía el cuchillo, el trapo, el delantal, pues era un poco, era algo diferente, una cocina diferente. Que vienen todos de parte de la cocina del pirata, con muchas gracias a todos. ¿Eh? Todos los que están entrando vienen de parte de la cocina pues del muchas pirata. Gracias. Muchas gracias por venir todos a ver la paella. Ya, si el próximo directo, igual mañana hago también, a ver si voy dando de candela a los directos y vamos haciendo cocina directa, ¿no? En cocina europea, un poco, quiero coger un poco zonas de todos lados. Hace poco estuve, ¿no? Tengo algún vídeo por ahí atrás. Quise reflejar un arroz, ¿eh? Un arroz de Nueva York, ¿no? Y cogí y pensé en esos perritos callejeros, ¿no? Del perrito caliente, ¿no? Y cogí y lo traje, ¿no? A la cocina, ¿no? Aquí a la cocina de Europa, ¿no? Dije, voy a coger el York, también que es muy de Nueva York, ¿no? Y lo mezclé, lo fusioné con los perritos calientes, ¿no? Hice una especie de bocadillo con un arroz ahí, el arroz Nueva York, ¿no? Y quedó fusionado ahí, a mí me gustó mucho. Y creo que lo tengo por ahí atrás. Creo que está en directo también, está grabado. Lo que pasa es que aún no me deja cargar vídeos hasta que no tenga no sé qué. No sé cómo van las afiliaciones, porque soy nuevo en esto, ¿no? Me he metido hace poco. Estoy en el chat y no se entera. No me entero porque hablo bastante. Piratas del Caribe, a ver. Eso sí, Juanillo. Gracias por invitarles a la paella. Invitarle. Bueno, yo creo que se me enfría la paella, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos. Mirad la pinta. Bueno, lo que quería decir es su carrera queda por debajo, pero es que no quiero mover. Es que igual me dices, no, es que está haciendo trampa. Claro, y es que si meto por aquí abajo y tengo que hacer fotos, se va a levantar, pero tiene que quedar un socarrat. El socarrat es la costra de todos los ingredientes que queda por debajo del arroz, ¿eh? No el quemado, ojo, que he visto. No, la socarrat y eso es quemado. No. Bueno. Y luego, pues cuando pasa de un pulgar, ya se considera arroz, no se considera paella. También, ahí dejo un par de... Y luego le hemos dado a esta paella de marisco unos aromas a romero, muy bueno. Y nos vamos, ponemos en otro directo más. Cocina europea, cocina directa. Gracias por estar y por ver. Un saludo a todos, Mirad, voy a enfocar, a ver si puedo... Tengo el trípode aquí. Madre mía.
muy bien, cocina europea. Quedó perfecto. Pues ahí está, hay que enseñar un poco. Las cámaras, he visto que se ponen dos cámaras, una desde arriba y otra desde abajo, y entonces se ve todo ahí. Depende de cómo le pegue la luz, coge un brillo o otro, ¿has visto? Sí. Pues buena pinta, ¿eh? Pues nada, nos vamos. Gracias a todos. Y hasta la próxima. Un saludo.